Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Otra vez los recibimos desde el Palacio Peñarol en Montevideo, en Uruguay, sede de esta definición de la edición número 17 de la Liga Sudamericana. Ya hubo un primer partido, ya tenemos un finalista, porque el Uniceu de Brasilia le ganó de manera clara, contundente a Boca Juniors. Estamos con una de las figuras, ya con un abonado a este espacio de FIBAamerica.com, con Guilherme, porque más allá de felicitarte por la gran victoria, explícanos de qué manera se ganó tan fácil, tan amplia. Creo que, bueno, empezamos que nosotros venimos de un partido perdido en casa, que nadie lo esperaba en la nuestra liga. Y ahí ya un poco estábamos tocados, la verdad es esa. Y bueno, ahí seguimos a riesgo, todo el plan partido que Sergio nos pasó. Y obviamente jugamos con mucho entusiasmo, ¿no? Entonces, creo que esos son los factores que hoy nos dieron una fuerza tremenda para salir ganadores de ese partido. De arranque tuvieron el control del partido con mucha eficacia y no lo largaron más. Nunca le permitieron a Boca intentar una recuperación. Eso está siendo uno de nuestros problemas en los primeros partidos, que empezamos siempre muy bien y en la segunda mitad dejamos caer a veces mucho, demasiado, y ahí comprometemos el partido, a veces perdimos. Hoy hablamos de eso en el vestuario, en el medio tiempo, de no dejar caer, continuar siguiendo el plan partida y jugar con la confianza que teníamos. Y eso no dio resultado. Mostraron una gran efectividad en los tiros de tres puntos, porque si uno repasa las estadísticas, las de Boca y las de Uniceu no fueron tan diferentes. Sí hubo una gran diferencia en los tiros de tres puntos. Ustedes estuvieron muy calientes en todo el partido y con eso marcaron ventaja. Sí, es una de las cosas que Sergio viene diciendo a nosotros, que no perdamos nuestra naturaleza. O sea, no, nosotros tenemos la cultura de tirar mucho de tres, ¿verdad? A veces es un problema eso. Pero tenemos que saber utilizarlo, y hoy creo que lo utilizamos bien. Estábamos también en una noche acertada y eso ayudó mucho. Nosotros hacíamos pronósticos antes del partido con Piculino Ortiz y pensábamos que la ausencia de Alex los iba a herir de muerte. Nosotros creíamos que le restaba muchísimas posibilidades. ¿Qué pasó para que esa ausencia de un hombre tan importante no se sintiera? Bueno, creo que los muchachos, Isaac, Artur venía tocado también, y Ronald, todos los que entraron supieron hacer lo suyo y algo más. Y creo que todos hicieron algo más para suplir la ausencia de Alex, que es un jugador para nosotros muy importante. Pero tenemos que saber jugar sin él también, porque si pasa como pasó ahora, el equipo estuvo muy... Debo complementar a todos mis compañeros, porque jugamos de manera muy inteligente hoy para suplir la ausencia de Alex. Al arranque de la temporada de la Liga Sudamericana, nadie podía sorprenderse porque el Uniceu de Brasilia estuviera en la final. ¿Se puede decir que hasta acá hicieron lo que ustedes esperaban, lo que habían planificado? Porque más allá de esta lesión de Alex, que los complicó, que los llenaba de incertidumbre, después nadie podía dudar que ustedes iban a estar en el partido decisivo. Bueno, la gente habla porque se mira la plantilla de nuestro equipo, es obvio que se espera que esté una final de la Liga Sudamericana y de los torneos que dispute, ¿no? Pero la verdad es que hemos tenido algunos problemas porque hemos cambiado de entrenador. Tenemos tres extranjeros ahora, que hace muchos años que este equipo no juega con extranjeros. O sea, parece una cosa un poco tonta, pero no es. O sea, hay que encontrar la química, y despacito ahora estamos encontrando, y eso en el partido de hoy se vio muy bien. Esperamos mantener el mismo nivel para la final. En minuto nomás van a jugar el local, Aguada de Montevideo frente a Bauru. ¿A quién preferís? ¿A uno que jugando de local pueda tener la presión de su gente? ¿A uno que lo conocen del torneo brasileño? ¿Con quién te quedás? Y es difícil decir, es una pregunta muy difícil. Voy a estar con los brasileños porque somos compatriotas, algunos compañeros de selección, y bueno, estar ahí con él por eso, por el cariño que tenemos por él. Pero sabemos que quien fuera pasado mañana será muy duro el partido. Guilherme, felicitaciones por la victoria, gracias por estar siempre aquí con FIBAamerica.com y lo mejor para la final. Yo te lo agradezco a todos. Hasta luego. Muy bien, la palabra
de Guilherme Giovannoni, una de las figuras del equipo de Brasilia, que acaba de ganarle de manera contundente a Boca Juniors, ya está instalado en la definición de esta Liga Sudamericana, y nosotros invitamos a otro hombre importante en la victoria del equipo brasileño, a un conocido para el básquetbol de toda Latinoamérica, Martín Osimhani. Felicitaciones por la victoria, gracias por estar aquí con FIBAAmerica.com. Y le preguntaba antes a Guilherme, ¿imaginaban un desarrollo tan claro a favor de ustedes? No, para nada. De hecho, veníamos de un partido medio duro en Brasilia. Sabíamos de que Boca venía dolido también y que iba a salir con todo. Veníamos los dos con alguna lesión, así que si estuviera mejor esta noche se lo iba a llevar. Por suerte arrancamos fuerte y mentalmente nos mantuvimos ahí en partido, que eso fue lo que nos mandó la diferencia cuando no tuvimos claridad en ofensiva. Creo que el equipo estuvo concentrado y mantuvo la diferencia bien. Ese arranque positivo del que hablás, donde de entrada le marcaron la cancha, apareció a Boca, marcó también el desarrollo del resto del juego. Sí, la planificación de Sergio creo que fue muy buena, los conoce muy bien a los equipos argentinos y nos facilitó en defensa para tenerle, cerrar algunos caminos que ellos disfrutan mucho. Después en ataque tenemos individualidades que pueden hacer diferencia por momento, y bueno, y se dieron todas juntas al principio. Después ya, por suerte, se mantuvo la mentalidad esa y nos enfocamos en tratar de que ellos no jueguen, y bueno, y se dio por suerte. Hablás de planificación defensiva, de cerrarle los caminos. La buena defensa que hiciste por momentos sobre Selem Zafar pareció también ser una de las claves que les abrió la victoria. Sí, por suerte, digo, también él venía un poco sentido, sé que había tenido una lesión el partido pasado, pero bueno, como te digo, estudiamos bastante bien, digo, el hecho de que lo hayamos jugado contra ellos la primera serie, creo que ayudó bastante también, porque ya sabíamos por dónde venía la planificación, así que bueno, se dio todo y ahora esperar a ver qué viene la próxima. Hablamos de las presiones que todos los equipos reciben por estar en esta definición. ¿Ustedes, más allá del local, eran los otros más presionados? Porque de ustedes se esperaba que estuvieran en este partido decisivo. Arrancaron el primer juego como favoritos al título, como candidatos. Uno podía pensar que junto a Peñarol eran los dos que se podía intuir en la definición. O sea que hasta acá hicieron lo que se esperaba de ustedes. Bueno, la verdad que por momentos sí, por momentos no, pero lo importante es que llegamos. Digo, desde el principio nosotros venimos hablando de que tenemos que tener paciencia con nosotros mismos porque es un equipo que se está conociendo. Creo que por momentos iba a ser cosa buena, iba a ser cosa mala. Lo importante es que ahora estamos en un partido y es un partido. En un partido puede pasar cualquier cosa. Nosotros estamos contentos del punto que llegamos. A veces con juego lindo, a veces no. Pero bueno, eso queda de lado ahora. La competencia, lo importante es ganar y estar en la final, acá donde estamos y lo que queremos llegar. A partir de tu experiencia en el básquetbol de Venezuela, de México, con características muy especiales, ahora vas a Brasil, que también tiene unas características no tan tradicionales como la que jugaste históricamente en Uruguay o que la que jugaste últimamente en la Argentina. ¿Cómo va esa adaptación y cuánto influye tu juego en hacerlo jugar un poquito más ordenado a este equipo de Brasilia? Bueno, me parece que un balance que todavía estoy aprendiendo a pasar, tanto yo como Sergio. Estamos tratando de agregarle algo al juego brasilero del equipo de UNICEF. Queremos agregarle, no queremos restarle para modificar lo que ellos sienten. Y me parece que está bueno que el equipo nos ha recibido y estamos tratando de trabajar en eso. Personalmente es una liga muy atlética, que se juega muy físico, que ha crecido mucho, que tiene pibes jóvenes que pueden hacer de todo. Y bueno, es muy competitivo, como se ha visto. Bueno, por lo menos yo no estaba tan en contacto con la liga y he visto que hay equipos muy capaces, jugadores muy capaces. Así que simplemente pasando los partidos, tratando de dar lo mejor de mí y esperando que el juego simplemente venga hacia lo que nosotros pretendemos. Trabajando, practicando, esperemos que sea pronto. Y bueno, esto, ganar esta liga ayudaría mucho también. En minutos nomás van a jugar Aguada de Montevideo, Bauru de San Pablo. Como uruguayo, contale a la gente que nos está siguiendo a través de FIBAAmerica.com qué es Aguada para el básquetbol de este país. Bueno, Aguada clásicamente es un equipo que trae muchísima gente, como pueden ver en la serie pasada, en esta, que es uno de los más populares de Uruguay. Y bueno, y evidentemente la verdad la dirigencia se ha movido muy bien para traer y hacer este esfuerzo, que para Uruguay es significativo, histórico. Digo, el equipo está jugando bien, sabemos que yo lo vengo siguiendo también para ver si nos cruzamos con ellos también. Y viene en un muy buen momento, mucha confianza. Así que va a ser un partido durísimo y nosotros esperando para ver qué nos toca.
Martín, muchas gracias por dialogar aquí con FIBAAmerica.com. Felicitaciones por la victoria y lo mejor en la definición. Veremos si es contra tus compatriotas de Aguada o contra todos tus rivales de Bauru. Bueno, muchas gracias, Ale. La palabra de Martín Osimani, hombre clave en la victoria del equipo de Brasilia. Y hablando de figuras del equipo, ahora nos vamos a poner a conversar con el entrenador, con Sergio Hernández, que ya está habituado, que está acostumbrado a esto de llegar a partidos decisivos, tanto a nivel de ligas locales como internacionales. Llegás en este nuevo proceso al UNICEF de Brasilia y llegás a tu primera final. ¿Cómo te sentís en este momento? Feliz y con cierta paz, ¿no? Porque en definitiva, más allá del tiempo que uno lleve haciendo esto de entrenador, cada vez que uno tiene un desafío nuevo es como volver a empezar, ¿no? Y empezar el proceso con una final ya, digamos que es una ventaja, ¿no? Pero bueno, esto lo digo ahora que terminó el partido recién. Ya mañana lo único que estoy voy a estar pensando en ganarla y así. Pero queriendo tomar conciencia permanentemente de que el árbol no me tape el bosque y disfrutar de una semifinal y ahora de una final y de estar agradecido a la vida y al básquet que me permita mantenerme en estos eventos por mucho tiempo, ¿no? Antes del partido nos comentabas que había dos cosas que te preocupaban. Una, lógicamente, la ausencia de Alex, que te restaba un hombre clave en el equipo, y cierta irregularidad que te había mostrado tu equipo en los últimos juegos. Hoy, de esta última parte, no se vio nada. Arrancaron demoliendo y terminaron demoliendo. Sí, estuvimos bien. Yo creo que al equipo le está faltando... Estamos jugando muy bien siempre los primeros tiempos, porque tenemos buenos jugadores, eso es lo principal. Y porque en los primeros tiempos somos muy respetuosos del plan de juego, de las reglas, de los conceptos. Y tenemos tendencia a abandonarlo. Cuando estamos 10, 12 arriba, tenemos tendencia ya a comenzar a jugar, a no tener claro qué cosas nos llevaron a ese lugar y abandonarlas. Y hablamos mucho en el entretiempo de eso y creo que pudimos mantenerla en el segundo tiempo. Y si no fuera por un Boca muy orgulloso y muy combativo, podría haber sido la diferencia mayor todavía, ¿no? En esta nueva versión del equipo de UNICEF, uno ve buena actitud defensiva, más orden de lo que había mostrado en años anteriores, la puntería, la agresividad ofensiva de siempre. ¿Qué te atribuís vos o en qué hiciste hincapié en este breve proceso adelante del equipo para dotarlo a tu equipo de estas características? Yo hablaba con ellos que ellos tienen que seguir jugando un básquet que sienten y se tienen que dejar ayudar por mí, que siento un básquet en algún punto un poco diferente al de ellos. Pero ni yo tengo que dirigir como un brasilero, ni ellos tienen que jugar como argentinos. Gracias. Tenemos que hacer una sociedad y poder mantener el espíritu brasilero, que si no el brasilero no se siente poderoso, pero agregarle un poco más de ciencia al juego, ¿no? De tener más respeto por eso, por las reglas, porque ellos lo entienden el juego, igual que nosotros, o mejor, en algunos casos. No es que no lo entiendan y nosotros sí. Lo que no tienen tanto valor por el respeto a un plan. Entonces, pero ya ellos tenían un buen entrenador, trabajaban bien, son un equipo que muchos jugadores jugaron en la selección brasilera, Osimani, que tiene un concepto de juego bien internacional, Gori, que jugó muchos años en Europa. No es tan difícil. Sí, nos están llevando tiempo algunas cosas, pero la voluntad está. No te saco más tiempo porque de acá a la final del próximo viernes vamos a seguir hablando con Sergio Hernández. Felicitaciones por la victoria, lo mejor para el juego decisivo y muchas gracias por colaborar aquí con FIBAAmerica.com. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a FIBAAmerica por organizar esto. Todos sabemos lo que es, lo difícil que es en América. Así que nada, un abrazo enorme a todos y especialmente a vos. Abrazo. Muy bien, la palabra entonces de Sergio Hernández, entrenador que logró títulos
en la Argentina, a nivel internacional con sus equipos, y que ahora lo busca en esta primera experiencia en el básquetbol brasileño dirigiendo al UNICEF de Brasilia. Lo vemos que se quedó ahí detrás de cámara dialogando con Selem Zafar, jugador de Boca Juniors, ex dirigido suyo en Peñarol de Mar del Plata. Y ahora sí le agradecemos a Selem que se acerque a hablar aquí con FIBAAmerica.com. Bueno, un golpe duro, no solo por la derrota, sino además por un resultado mucho más abultado de lo que se podía pronosticar. Sí, sí, la verdad que no hicimos un buen partido. Empezamos muy mal el primer tiempo y después cuando corres de atrás contra un equipo, contra un Liceo, cuesta mucho. Nos costó durante todo el partido, así que con bronca porque nos quedamos con las manos vacías. Hablando con los integrantes del equipo de Boca, todos reconocían que el equipo estaba bien en defensa y que le faltaba mejorar en ataque. Ahí habían mostrado mucha irregularidad. Hoy en defensa no estuvieron sólidos y un equipo inspirado como estuvo Brasilia, sobre todo en los tiros a distancia, se los hizo pagar muy caro. Sí, sí. Veníamos defendiendo bien. Hoy no lo hicimos. Es verdad que cuando estás mal en ataque también cuesta el volver a defender. Se vuelve con otra cabeza y no estás duro como tendrías que estarlo. No es excusa, nosotros tenemos que defender duro y mejorar en ataque. Hoy permitimos que Unicef arranque el partido con confianza, tomando tiros afuera y una vez que un gran equipo tiene confianza y empieza bien, cuesta mucho después darle vuelta. En ningún momento el equipo brasileño los dejó meterse en partido. Cada vez que intentaron alguna reacción, recibían algún triple, algún mazazo que los volvía a tirar para abajo. Sí, sí. Como te dije al principio, ellos arrancaron con confianza, la pelota entró. Nosotros, más allá de que no jugamos bien ataque, tomamos algunos tiros a pie firme y no tuvimos efectividad. Y ellos sacaron una confianza, sacaron una ventaja, mejoraron la confianza. Y después es muy difícil, ¿no? Cuando venís de atrás, tenés 10, 15 puntos de ventaja, por más que hagas las cosas bien, un error lo pagás muy caro y es otra vez otra diferencia abultada. Así que tenemos que tratar de limpiar la cabeza, de mejorar en lo que queda de diciembre y tratar de encontrarnos como equipo. El desafío ahora para el viernes es recuperarse anímicamente para buscar una victoria que aunque sea como consuelo les permita subir al podio, pero sobre todo cambiar la imagen que el equipo dejó en esta semifinal. Seguro, seguro. No solamente para el viernes, sino para lo que queda de este año. Tratar de mejorar la imagen, de tratar de mejorar nuestro juego, estar todos juntos, tratar de salir como conjunto de este mal momento, que es verdad que lo estamos teniendo, pero seguimos confiando en que podemos revertir la historia y podemos mejorar para lo que queda de la temporada. Selem, muchas gracias por haber dialogado aquí en FIBAAmerica.com y lo mejor para el partido del viernes. Selem Zafar, entonces, una de las figuras del equipo de Boca, hoy no tuvo una buena actuación porque Boca fue ampliamente derrotado a lo largo de todo el partido. Y para cerrar este nuevo encuentro aquí en FIBAAmerica.com, vamos a dialogar con Piculín Ortiz, que viene agrandado, porque él me cantó antes del partido que en este choque iba a ser decisiva la participación de Guilherme Giovannoni. A cada rato me decía, después de cada acción positiva, fue un hombre clave, y todos esos pronósticos que nosotros hacíamos de cómo podía sentir la ausencia de Alex, nada de eso existió. Claro que no. El movimiento de balón magistral por Osimhen, la grandeza obviamente de Nesiño, que hoy hizo sus puntos más los de Alex. Y obviamente Giovannoni, como te dije, comenzó dominando el partido, calentó, cogió los rebotes ofensivos, dominó una primera parte del juego muy buena y ahí vimos el resultado. Veíamos a un Boca muy regular, decíamos en los partidos previos, hoy estuvo por debajo de ese nivel y enfrente se encontró con un equipo casi sin fisuras, porque a todo lo que vos marcaste del poderío ofensivo, hoy le agregó una tarea atrás en defensa fantástica. Y no solo eso, muy temprano en el juego, Unicef se fue delante. Claro, el americano nuevo, Barnes, no ayudó en lo absoluto al equipo de Boca. Y bueno, ya el partido abierto desde la primera parte ya era muy difícil. Se notó el aporte
de Gori en el juego interior, sin brillar, pero muy sólido, muy confiable. Y como vos decías, el trabajo ordenado de Osimhani y la posibilidad de traer, aunque no en muchos minutos, pero como hombre de recambio a Matheus, el terceto del equipo brasileño funcionó bien. Funcionó muy bien. Tú conoces mejor que yo a Oveja. Es un entrenador que le gusta jugar muy marcado, tanto en su ofensiva como en defensa. Y lo vi ganando, y lo tengo que decir, lo vi incluso ganando ya por 10, 12, encima de sus jugadores para que defendieran. Y eso deja mucho que decir de un entrenador como él, que siga exigiéndole a sus jugadores la defensa, incluso cuando están delante por 10 o 20 puntos. ¿Te sorprende que Brasilia haya llegado a esta final? No, yo decía que fue un equipo armado y que encaró esta competencia para estar en la definición. Vos lo viste a lo largo de todo el desarrollo del torneo, no puede sorprendernos. No, definitivamente no me sorprende. Es un equipo que hay que contar con él, porque primero, bien entrenado, buenos jugadores, jugadores comprometidos. ¿Qué podemos esperar? Que esté ahí. Y ahora se viene en la segunda semifinal entre Aguada y Bauru, en minutos nomás. Ahora con este ambiente, está el estadio con un marco muy lindo, mucha gente, mucho ruido. ¿Cuánto le pesa a la gente de Bauru? ¿Cuánto le cuesta al visitante enfrentar este ambiente? Bueno, pueden surgir una de dos cosas. O la presión se torna hacia Bauru o se puede tornar hacia el equipo local también. Porque quizás si viene Bauru a jugarle bien y comienza un partido bueno, quizás se pueda tornar difícil para los locales, pero esperemos que sea lo contrario. La opinión, como siempre, de José Piculino Ortiz, una gloria del básquetbol latinoamericano. Nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado y los convocamos a reencontrarnos después de este partido para, junto a Piculino Ortiz, analizar lo que suceda y también escuchar la palabra de los protagonistas. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos después aquí en el Palacio Peñarol, en Montevideo, en Uruguay, a través de FIBAAmerica.com. Chao.